Este martes se celebró el 17º aniversario de la Policía Nacional Civil, que surgió como producto de la firma de los acuerdos de paz en 1996 entre la guerrilla y el ejército, en sustitución de la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda. Para conmemorarlos, organizó un desfile que recorrió desde el Paseo de la Sexta hacia el Palacio Nacional de la Cultura, en donde varios elementos de las fuerzas de seguridad marcharon. Las opiniones a favor y en contra se derivaron de la festividad. Sandino Asturias, experto en temas de seguridad, aseguró que si los policías no reciben capacitación constante y sus salarios son bajos, estos seguirán sintiéndose tentados a cometer hechos al margen de la ley. Por otro lado, las autoridades han logrado hacer convenios con universidades para profesionalizar a sus agentes e investigadores. El presidente Otto Pérez aseguró que se busca sellar un acuerdo con la Universidad de San Carlos de Guatemala para que los elementos estudien una licenciatura en ciencias políticas. Por medio de la educación policial hemos conseguido un nivel superior. Seguiremos trabajando en este aspecto, concluyó el mandatario. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.